Hola amigos del Rincón del Zoguero, hoy les voy a mostrar cómo hacerle un tupimiento al botón cadena de EMA para que quede de 3 sobre 3 y además lo vamos a hacer con un tiento de otro color para que quede de 3 colores. Empezamos a hacer el tupimiento. No importa la cantidad de vueltas que se han hecho en la armadura porque la lógica de las pasadas es siempre la misma. Si lo hicieron de vuelta y media o lo hicieron de 5 vueltas o de 5 vueltas, las pasadas siempre va a ser igual. Así que lo que hay que respetar es cómo separamos las yuntas y los extremos. Empecemos. Entramos acá. Siempre recuerden que para hacerlo un tupimiento y para hacerlo de 3 colores es más cómodo que haya quedado flojo el botón. No como en este caso que está medio ajustadito, pero igual lo vamos a hacer. Y empezamos a enyuntar. La guía va a ser el tiento marrón cuando estamos subiendo. Lo vamos siguiendo del lado de la derecha. Haciendo las mismas pasadas, sobre 2, bajo 2. Sobre 2, bajo 2. Y acá, igual que cuando hacemos el tupimiento en el botón de pluma, hacemos bajo 2, sería bajo la cruz. Y ahora la guía, cuando bajamos, la guía es el tiento blanco. Lo llevamos para que quede bien en su lugar y ahora la guía es el tiento blanco y vamos haciendo las mismas pasadas. Está un poquito porfiado el tiento. Y ahora hicimos bajo 2, pero nos encontramos que está la primer yunta. Entonces, ¿qué hacemos? Sobre 3, bajo 2. Pasamos sobre 3 y seguimos enyuntando la guía. Otra vez, nos encontramos con la yunta acá y hacemos sobre 3, bajo 2 y seguimos enyuntando. Ahora hacemos sobre 2, bajo 4 sería 2 del lado
derecho y dos del lado izquierdo. Tenemos que salir a la par del tiento marrón que va a ser la guía cuando subimos. Y seguimos, sobre 2, bajo 2, siempre haciendo las mismas pasadas. Nos encontramos con una yunta, hacemos sobre 3, separando la yunta al medio, y salimos bajo 2 y seguimos acompañando la guía. Sobre 2, bajo 2. Encontramos otra yunta, entonces volvemos a hacer lo mismo. Sobre 3, separamos la yunta al medio, salimos bajo 2. Ahora hacemos sobre 2 y a partir de esta pasada en el extremo de arriba siempre vamos a entrar separando la yunta. Sobre 2, bajo la cruz, salgo separando la yunta. Seguimos la guía, que la guía es el tiento blanco. Ahora sobre 2, bajo 2. Nos encontramos que hay dos yuntas. ¿Qué hacemos? Sobre 3, entramos separando la yunta. Pasamos bajo 3 y salimos separando la yunta. Seguimos por arriba de 2, por abajo de 2. Una yunta acá, otra yunta acá. ¿Qué hacemos? Sobre 3, entramos separando la yunta. Bajo 3, salimos separando la otra yunta. Y a la vez ya se empiezan a formar las pasadas de 3 y 3. Y ya se ven las espiguitas que van formando las B. Ahora, sobre 2. Sobre 2, entramos bajo la cruz y salimos separando la yunta. A partir de esta pasada, siempre en el extremo de abajo, salimos separando la yunta. Seguimos enyuntando la guía, que la guía es el tiento marrón. Hacemos bajo 2. Nos encontramos con que hay dos yuntas, así que hacemos sobre 3, entro separando la yunta y salgo separando la otra yunta. Sobre 3, bajo 3. Seguimos acompañando la guía, sobre 2, bajo 2. Otra vez hay dos yuntas, sobre 3. Entro separando la yunta, bajo 3, salgo separando la yunta.